¿Creías conocer todo lo que tienen en Bazar Pasaje? Vamos a dar una vuelta por su tienda. Lo más avanzado en frigoríficos como el triple A+. La mejor equipación para tu cocina. Gran variedad en microondas. Lavadoras y secadoras de última generación. Y una nueva forma de ver la televisión con los Smart TV. Gracias, Yolanda. Pero qué bien se ve el fútbol en un buen televisor. Sobre este césped del José Roca se va a celebrar el domingo la gran fiesta del ascenso del Club Deportivo Alcorisa. Estamos con el presidente del club, con Francisco Espada. Hola. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿de qué manera vais a celebrar ese ascenso y el campeonato de liga? Esperamos celebrarlo de momento con la máxima ilusión. Que venga hemos invitado de momento al ayuntamiento y a toda la afición. Y de momento la celebración, lo que necesite, lo que quiera la afición. No hay nada programado, supongo que la curva Conellero, que es la famosa curva joven que han montado este año los chicos del pueblo, sí que tiene algo preparado, pero de momento nosotros no sabemos nada. Bueno, campeones de liga, ascenso a regional preferente, pero ha sido complicado. Complicado, complicadísimo. Pese a los números que tenemos, pues 109 goles a favor, 19 en contra. Esto es complicado porque no hay enemigo, como te dije, no hay enemigo pequeño. En cualquier campo que vayas, hemos estado en Sanper, ganamos por la mínima. Hemos ido a campos que supuestamente equipos que ocupan puestos últimos en la clasificación nos han hecho la vida imposible. O sea que esta categoría es dificilísima. Bueno, pero al final se ha conseguido el triunfo, se ganaba la semana pasada ante el Calaceite, se conseguía ya el campeonato y el ascenso de categoría. Francisco Espada, presidente de Alcorisa, felicidades y buena campaña, la del 2016-2017. Muchas gracias y quiero mandar ánimo al equipo de Alcañiz, sobre todo a la afición de Alcañiz, que se merece estar en preferente también con nosotros. Gracias, Paco. Sí. Y precisamente de fútbol vamos a hablar, vamos a continuar hablando, porque el Alcañiz se va a enfrentar también el domingo, en este caso en Calanda, a las 5:30 de la tarde, al Caspe. Va a ser el derbi del Bajo Aragón en la regional preferente. Otros deportes que también se van a desarrollar este fin de semana son la marcha senderista de Ariño, la carrera de montaña que se va a celebrar en Mar de las Matas y la BTT en Chiprana. Y la cita del motor este fin de semana es en Sanper de Calanda, donde se va a celebrar el campeonato de zona norte de motociclismo. Así que para todos, feliz fin de semana deportivo. ¡Nos vemos! Gran variedad de electrodomésticos en Bazar Pasaje. Y si no lo tienen, te lo buscan y te lo instalan en tu casa.